¡Hey! ¿Qué pasa hoy? ¿Qué es lo que tienen hoy? ¿No cobraron esto? Señores, buenos días, República Dominicana. Me veo como verde ahí. Espérate, déjamelo. Es la manera correcta, ¿cierto? Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar en sintonía con este su programa, La Cocina de Wandy, por aquí por el canal 4 RD y por supuesto Super Canal Caribe para todos los Estados Unidos. Hoy estoy feliz y contento. Voy a hacer una mezcla de sabores y voy a hacer una mezcla sabrosa. Una de las cosas que más me gustan de las mezclas es que así mismo nos mezcla el Señor muchas situaciones de vida en nuestras vidas para sacar lo bueno. Mire, el otro día, y yo no sé por qué me, de verdad, no sé por qué me pasó, bueno, sí sé, pero el otro día yo amanecí con algo. Cuando uno dice que amanece, es porque definitivamente como que la situación te llega en ese momento. Mire, el otro día, yo me pasó que mi sobrina, mi primera sobrina, se graduó de bachiller. Y cuando Laura se graduó de bachiller, yo le quiero primeramente dedicar este programa a Laura porque yo amo a mi sobrina y yo sabía que yo amo a Laura y amo a Luisa, como amo a todos mis sobrinos, por supuesto. Pero yo me pregunté, cuando yo vi a Laura graduarse de bachiller, se me fueron 18 años y no me di cuenta. Y así a veces nos pasa con nuestras vidas, con nuestros hijos. ¿Qué pasó en estos 18 años que no nos dimos cuenta? Qué lindo fue ver a Laura su vida en esa tarima. Qué bonito fue ver a Laura disfrutar su graduación. Y yo lo que digo es, definitivamente no importa lo que pase, Dios nos da la gracia, Dios nos da la bendición y al cabo de la historia, Dios nos da la victoria. Así que, si usted está luchando como yo, que ya voy para octavo, gracias a Dios, ya voy para octavo, yo ese bachiller se lo sacamos porque se lo sacamos, en mi caso yo voy a octavo. Y uno no debe desmayar con nuestros hijos, porque la verdad que cuando uno ve el fruto es una gran bendición. Y sobre todo el griterío y la llorada que dio, tantos años con no querer ir a la escuela, no querer que levantase, y después con una llorada de película. Así que la bendigo, y si usted está en una situación, espere su tiempo, que el fruto viene por ahí. Vamos a cocinar rico hoy, sabroso. Me gusta lo que voy a hacer hoy, se lo digo, me gusta. ¿Sabe qué voy a hacer hoy? Voy a hacer hoy unas tostas. Ay, padre. Voy a hacer hoy como unas tostadas, como unas tostas al horno, con quesos, con nachos, con galletas. ¿Quiere que se lo diga? Delicioso. No se lo pierda. Vamos a poner en pantalla de una vez los ingredientes de esta deliciosa receta del día de hoy, que por supuesto, tome papel y lápiz para que la pueda anotar. Bendiciones.
yo no puedo ser, yo no puedo ser así como uno, ¿verdad? Como uno es, así 100%, porque nos cierran el programa. Pero ¿qué vamos a hacer? Mira aquí. Mire, no quiero hacer esto en el triturador, ¿eh? Ay, yo me acuerdo de mi abuela cuando hacía albóndiga, que ella guayaba la galleta. Mire, yo no quiero ponerlo en el triturador, porque si la pongo en el triturador me va a quedar, ¿sabe cómo? Demasiado guayá. Espérate, que estoy como... Por estarme llevando, espérate. Ok. Dame un bol grande. Escopeta, Moreno. Dame un bol grande. Que estoy como cogiendo un poco de lucha. Ahí está. Y yo me voy a tardar. Esto es de una vez. Guayando las galletas. Porque yo voy a hacer hoy una especie de tosta. Y si es una tosta, una tostada, como le dicen en España. Debe estar doradita, debe estar tostadita. Entonces, si esto va a estar tostadito. ¿Usted ha visto cómo se hacen los cheesecakes? Yo voy a hacer un cheesecake, pero salado. Pero realmente, salado, delicioso, espectacular. Ahí está. Todo el proceso, básicamente, va a ser esta... Esta primera parte, fíjese que estoy triturando la galleta por el lado grueso. Si lo hago por el lado fino, me va a quedar demasiado fino. Ya me quedan tres nada más. Y tampoco quiero... que me queden tan fina y tan arenosa la galleta, ¿eh? Esta es galleta integral. Usted lo puede hacer con galleta de la que usted quiera. Yo tenía galleta integral y dije, vamos a aprovecharla. Yo le voy a poner un poquito de pimiento... morrón del rojo a esta receta, para que no se sorprenda ahorita. Ahí está, quedan dos últimas galletas y terminé. Mire, ahora que están estos muchachos de vacaciones, y que se la pasan todo el tiempo con una juntadera y una cosa y una vedera de película. Yo le dije el otro día que yo no sé, de verdad yo no sé. Yo no sé para qué en mi casa, porque eso es peor que la droga, una cosa que se llama Netflix. ¡Oh, fresco, mi adiós! Eso es una aplicación que uno paga $8 al 5 o 6 dólares al mes, no más de ahí. Y están todas las películas, todas las series, todo lo que usted puede imaginar que existió, que existe, que acaba de pasar, está en Netflix. Impresionante. Novelas, series, películas, todo lo que usted se puede imaginar está en Netflix. De verdad que para mí es increíble, porque le he pasado genial
en mi casa con mi familia, viendo series de cuando uno era niño, viendo películas cristianas. Hay de todo, de todo, de todo. Y hay una que es dominicana, que se llama Pelidón, que es una sección donde están todas las películas dominicanas. Todas. Todas las series, todos los documentales, todo ese tipo de cosas que antes pues daban o uno no veía, están en Netflix o hay. Ok, entonces vamos a ver. Vamos ahora aquí. El padre es que Noemí. Bueno, gracias. Gracias por participar. Vamos a ver. Miren esto. Aquí tengo mantequilla. Vamos a derretir esa mantequilla. Le voy a poner, por supuesto, a la mantequilla derretida, un poco de sal y pimienta. Mire, no la mostré, pero la hice para ya no estar cogiendo lucha, mire. Es lo que uno llama sal maestra. Ponla más cerca, Marino. ¿Veo? Es la mezcla de sal con pimienta. Listo. Ya tengo mi sal lista, sal pimentada. O sea que solo es poner un toquecito de sal y pimienta. Vamos a derretir bien la mantequilla. Y yo voy a encender mi horno a todo lo que da. Porque ya vamos por ahí. Derrita aquí. Quiero que derrita y que dore un poco la mantequilla, ¿eh? Que derrita y que dore un poco la mantequilla. En el caso del cheesecake, la mantequilla se le pone un poco de azúcar para la galleta, es con galleta tipo María. En este caso son galletas normales y saladas. Deliciosa. Donde vamos a hacer esto. Entonces yo quiero esperar un tiempito. Que la mantequilla se derrita, ahí está, y sobre todo que la mantequilla dore de manera correcta. Entonces, déjame yo cortar el pimiento. Hoy estoy terrible, ¿eh? Hoy no me mediqué esta mañana. ¿De qué tú te ríes, Marino? No, cachicha cuando me... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Gracias a Dios que tengo... Y en el otro tengo mis hermanos del alma. Los dueños del circo. Mi hermano José Ángel, mi hermano Ali, mi hermano Enrique. Que los quiero. Emma, si no me creen, los llamo de mi celular ahora mismo. Dime, ¿a quién tú quieres que calentemos, Marino? ¿Eh? Vamos a ver. Mire cómo se ve eso ahí, ¿eh? Vamos a diluirlo, bien diluidito. Vamos a dorarla, la mantequilla. Recuerda que tengo la mantequilla con un buen poco de sal y pimienta. Le voy a poner un poquito de la mantequilla aquí al Pyrex. Y voy a untar mi Pyrex. Igualito como si estuviéramos haciendo un cheesecake. Ok, entonces en lo que ya eso se va terminando de dorar en un minuto. Ok, entonces de este lado, mire que yo tengo aquí. La mantequilla ya está doradita, ¿vio? Mire, bien doradita. Se la voy a añadir aquí a las galletas. Y por supuesto, voy a dejar mi sartén, lo voy a apagar. Pero mire que yo tengo aquí. Señor, igualito que un cheesecake, ¿eh?
igualito que un cheesecake. Pero en vez de ponerle azúcar, le estoy poniendo sal y pimienta a la galleta. Una gotita de leche aquí a la galleta. Y simplemente, mire lo que yo voy a hacer. Uy, qué rico. Qué rico huele, ¿eh? De verdad. Qué rico huele. Le vamos a hacer algo ahora con las manos. Cabal, igualito, igualito, como si estuviéramos haciendo un cheesecake. Pero esto en vez de ser dulce, salado. Está ideal para una juntadera. Un grupo de doñas que tienen un grupo de oración esta noche, este fin de semana. Esto está ideal para señoras así entradas en edad, ¿eh? Juegan bingo. No, 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 en mi casa no se juega bingo. En mi casa no se juega bingo. Mamá no nos enseñó a eso, ni a jugar bingo, ni a jugar dominó, ni nada de eso. Todas esas perdeduras uno las aprendió en la calle. Mira, vamos a poner estos 10 minutos en el horno. 10 minutos en el horno. Listo. Vamos al siguiente proceso. Mire, aquí tengo pimiento morrón. No le voy a poner cebolla. Ay, pero cuéntenme o denme un apuntador porque eso es hasta abusivo. Ay, sí. Ay, sí. Vamos aquí. Aquí tengo pimiento morrón. Rojo, amarillo, como usted quiera. Ahí está. Vamos a poner aquí una cucharadita de aceite. Donde mismo salteé. Donde mismo salteé la mantequilla, ¿eh? Vamos a saltear ahí los pimientos. Y aquí mismo, en este mismo bol, no hay por qué ensuciar más bol. Aquí tengo, mire, queso crema, tipo cream cheese. Toquecito de leche. Y un poquito de queso crema tipo San Juan. ¿Ok? ¿Por qué la mezcla de queso? Porque esto vaya al horno un momentito y no quiero que se me derrita así, nada que ver. ¿Y por qué un poquito de leche? Para poder cremar mucho mejor mis quesos. Vamos a cremarlo. Por supuesto, chilín de sal y pimienta, la cucharadita de aceite y vamos a saltear y vamos a cremar el queso. Ahora sí. Ya sí, tengo el queso listo. Bien cremadito. Bien cremadito. Y listo para dejarlo ahí y reservarlo. Me encanta. Vamos a ver los pimientos, cómo van de aquel lado.
Uy, sabroso. Wow, qué rico están estos pimientos. Qué rico van estos pimientos. Vamos a ver cómo va esto. Ya. Está listo. Noemí, permítame, por favor, las dos agarraderas negras y un tilín de azúcar. Te lo voy a agradecer. Vamos a limpiar acá. Ya que ello está listo. Me encanta. Vamos a ver. Bien. Ok. Mira lo que yo quería lograr. Igualito que el cheesecake. ¿Eh? Mira cómo yo lo quería lograr, mire. ¿Vio? Doradito. Me encanta. Huele a mantequilla, ¿verdad? Huele sabroso, huele rico. Vamos a ponerlo ahí. Y yo voy a mover aquí mis pimientos. Mis pimientos van muy bien. ¿Qué le voy a añadir ahora a estos pimientos? Una lata por completa de tomatitos de La Famosa, claro, tomatitos pelados. Recuerde que son de La Famosa, lo más natural siempre. Míralo ahí, mire, tomatitos listos, deliciosos en su jugo. Yo lo voy a diluir ahí para que ellos se vayan desbaratando solitos. Una de las cosas que más me gustan del tomate, Noemí, permítame por favor un poquito el orégano. Una de las cosas que más me gustan a mí del tomate así entero de La Famosa es que cuando tú compras tomates frescos, te sale uno más verde, te sale uno más qué sé yo. Sin embargo, aquí tú vas teniendo estos tomatitos como todos juntos, todos iguales, todos deliciosos. Mira, le voy a poner un poquito de orégano. Aunque no lo dice la receta, pero realmente es como una manera de dar un tilín de sabor. Y un poquito de azúcar para matarle el ácido al tomate natural. Vamos a sofreírlo ahí y déjelo que se desbarate. En serio, ¿eh? Déjelo que se desbarate por completo. Déjelo que se desbaraten, que a medida que el tomate se va cociendo, él se va desbaratando, él se va... Y quiero que se mantenga así con trozos de tomate para poder sentir toda la frescura de estos tomates de La Famosa. Entonces, de este lado, ¿qué tengo? Puerro y cilantrico. Noemí, ¿aquí está completo el paquete de cilantrico? No, ¿verdad que no? Ok, pues vamos a ver aquí medio paquete de cilantrico y un poquito de puerro. Pues vamos a juntarlo. Bien, vamos a triturarlo bien trituradito. ¿Y qué día es hoy, santísimo? Ya ni sé qué día es hoy ni qué hora es. Tengo un hambre, Jesús Cristo. No, tú no puedes decir lo mismo, yo lo sé. Wow, qué rico. Qué rico olor aquí en el estudio. ¿Quiere que se lo diga? Qué rico olor aquí en el estudio. Y como esto va al horno, ya, lo apagué. Déjelo ahí tranquilito. Mire cómo el tomate se diluye
¡Wow! ¡Cuánto me gusta esto! ¡Cuánto me gusta! Entonces, aquí tengo listo lo que es la galleta. Recuerde que la galleta que hice, la guayé. Busqué una barra de mantequilla, le puse la galleta, le puse un poco de sal y pimienta a esa barra de mantequilla y simplemente tengo mis galletas aquí listas y resueltas. Las puse en el horno, las puse en el horno 10 minutos como una manera de que la galleta se pusiera un poquito dura, de que se hiciera como un tosti, como un crunchy realmente sabroso y delicioso. ¿Y qué más hice? Puse a sofreír el pimiento morrón naranja con una lata de tomatitos de la famosa. Ahora, si usted lo quiere hacer con el vegetal de preferencia, con más cebolla, si le quiere poner cebolla, si le quiere poner ají rojo, ají amarillo, el que usted quiera, se lo puede poner y no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pausa? Ya sí. Vámonos una pausa. No, todavía. Vamos a ver. Mire cómo se ve eso. ¿Tú sabes qué parece eso? Dulce de lechosa. Parece dulce de lechosa. Me encanta. Miren, y ahora que recuerdo el dulce, me recuerdo... Buenas. Está hablando el tomate de nuevo. Gracias. Bien, déjeme decirle, lo hice igual, increíble, ¿eh? qué cosa, está como la doña que llamó para que le arreglaran lo, tú sabes, lo tuvo, mira. Yo no puedo hacer este programa. Mire, yo le tengo que dar las gracias a la gente de Rockwell Automation. Rockwell Automation es la fábrica que está en la zona franca de las Américas, porque me invitó a ser parte del jurado de un gastronómico entre empleados de dulces, realmente delicioso. Cuando terminamos el gastronómico, le dije a algunos de ellos, le dije, oiga bien, aquí hay gente desperdiciada en esta fábrica, ¿eh? ¿Cuántos dulces impresionantes? Un grupo de muchachos que son de los operarios hizo un dulce como un mousse de yogur con fresa, pero no tanto como lo montó. Perfecto, hermoso, de verdad. Mire, me encantó. Gracias a Rockwell Automation por invitarme a esa actividad. Miren aquí. Aquí tengo el queso. Bien, aquí tengo las galletas listas, ¿ok? Sabrosa. Aquí tengo el queso crema tipo San Juan con el queso cream cheese. Bien cremadito, con un toquecito de leche y un toquecito de sal y pimienta. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Yo voy a extender. Recuerda que esto es igualito que un cheesecake, ¿eh? Yo voy a extender el queso. Está bien tostadita la galleta. Voy a extender el queso. Déjame utilizar otra. Ahora sí, más limpia. Y vamos a extender el queso
por todo, por toda la galleta, como una especie de capa. Listo. Listo. Ah, mi amor, que está sonando algo. Yo creo que es una bomba que está sonando acá. Ay, Jehová. Seguimos. Ok, mire aquí qué voy a hacer ahora. Wow. ¿Quieren que se lo diga? Wow. Wow. ¿Te gusta, Mariano? Bueno, Mariano. A menos que tú ores. Si tú sabes orar. Si tú sabes orar, Mariano, pues ya tú sabes lo que te toca. Gracias. No, no, para que vaya. Tú sabes repetir tus oraciones, ¿verdad? Después le voy a limpiar el borde, tranquilo. Miren ahí, señores, miren ahí. Quiero que lo haga así con mucho cuidado. Pues la verdad que está esto, mire. Increíble. ¿Qué le voy a poner aquí arriba? Los espárragos. Wow. Los espárragos son, es el vegetal número uno de los vegetales anticancerígenos más importantes que encontramos en la naturaleza, ¿eh? Por tener una gran cantidad de antioxidantes. Vamos a poner los espárragos ahí, tranquilito. Igualmente, como yo lo voy a sacar ahorita solo como una picadera, trate de que todo le quede bien compactito, bien rico. Vamos a separarlo aquí de los bordes. Ahí está. Entonces, un poquito de queso amarillo. Poquito de queso amarillo. Ahí está. Vamos a limpiarlo bien. Y de último, cilantrico y puerro por encima. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Mire, vamos a limpiar los bordes por completo antes de llevarlo al horno. Y lo voy a llevar al horno por unos 10-8 minutos, ¿eh? Ahí está. Límpiale bien los bordes porque los bordes se ensucian y sobre todo que así mismo como usted lo ve, lo va a llevar a su grupo de oración, a lo que usted vaya a hacer con esto. Ok. Listo. Mire cómo se ve ahí. Me encanta. Mariano, vas a comer bueno tú. Aleluya. Vamos aquí. Bajamos, vamos. 10 minutos. Hasta que este queso gratine. Hasta que se vayan mezclando todos estos deliciosos y espectaculares sabores. Entonces, de este lado, no hemos terminado. Por aquí tengo los nachos. Con que lo vamos a servir. Y usted verá cómo vamos a servir esto en un momentito. Ponemos estos nachos aquí. Noemí,
No me pasaste los pimientos que fuiste a buscar. Pero es allá que están y es acá que yo lo necesitaba. Y es. Yo no voy a coger más lucha, ¿no? Yo voy a poner como una farmacia, como una cosa de esa. Que uno se pueda sentar así y no hacer nada y bajar pote. Es más fácil. Miren, vamos a poner en pantalla los ingredientes de estas deliciosas tostas de pimiento. No se lo puede perder porque la verdad se lo digo, es una receta deliciosa. Ahí están los nachos o los tostitos, ¿verdad? Los totopos, como se le conoce, para poder servir este delicioso plato. Y algo importante, recuerde que si quiere ver todas nuestras recetas, solo tiene que acceder a nuestro canal de YouTube, @canal4rd/lacocinadewandy en YouTube, y usted va a encontrar todos nuestros programas. Realmente delicioso. Y otra cosa, que si usted se quiere poner en contacto conmigo, solo tiene que hacerlo, cualquier actividad gastronómica, lo que usted quiera, solo tiene que ponerse en contacto conmigo a través de nuestras redes sociales, @lacocinadewandy, tanto en Twitter, Instagram como Facebook. Me encanta la receta del día de hoy, me encanta todo lo que vamos a hacer, me encanta todo lo que estamos haciendo, y sobre todo porque son recetas realmente deliciosas. Son recetas ideales para ahora, para estas vacaciones de nuestros muchachos, para los fines de semana, para una juntadera, un grupo de amigos, un grupo de amigas que usted no sabe qué hacer. Otra cosa, cuando usted saque eso del horno, usted lo puede servir caliente o lo puede servir frío, o sea, a temperatura ambiente, ya, perfectamente. Y si lo va a hacer de un día para otro, puede ponerlo en la nevera y solo no le va a poner el queso amarillo, puesto que si le pone queso amarillo y lo mete en la nevera, ¿qué va a pasar? A menos que lo creme con el demás queso, pero si es gratinado, el queso amarillo después se va a poner muy duro y se va a perder toda la costra de encima de este plato. Entonces la idea es que cada vez que tomemos un tostito o un nacho, un totopo, usted realmente lo puede hacer de esa forma. Vamos a ver cómo va. ¡Wow! ¡Qué rico está eso! ¡Ay, señores! ¡Pero cuiden a uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene! ¡Ay, ay, 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 ay! Déjame servirlo allá arriba hoy. Hoy voy a mover esto para acá porque voy a servirlo. Voy a servirlo aquí arriba. Me encanta cómo está eso aquí. Esto está caliente. Lo voy a poner ahí y déjeme ubicar algo. Déjame buscar un platoncito.
para ubicar los nachos y servirlos. Mis flores bellas del jardín Constanza. Ay, papá. Y ahora sí. Marino. Dios mío. Dios mío. ¿Qué olor tiene eso aquí en el estudio? ¿Cómo huele, Marino? Que la gente cae, Marino. Agárrate de esa cámara. Cuidado si te cae de la Jimmy. Entonces, mira cómo es. ¿Ok? Mire cómo es, mire. Ven, Marino. Ya nos vamos. Oiga bien, pero me voy a ir con esta imagen. Porque, es más, yo lo voy a... Yo soy un muchacho joven, entonces yo lo voy a servir en mi Snapchat. Vamos a ver. Los muchachos jóvenes tenemos Snapchat, ¿ok? Vamos a ver. Y lo voy a subir a mi Snapchat. Señores, aquí haciendo nuestro programa La Cocina de Wandy en vivo hoy por este su canal 4. Me encanta. Ahí está. Uy, mire cómo ya trabaja. Ahí está, y Marino, y allí está el resto. Listo. ¿Tú viste que yo soy un muchachito joven? ¿Está? Lo comparto en mi historia. Y listo, venga a ver. Marino. Ahí. Ahí, mira. Más cerca, Marino. Míralo ahí. ¡Sabroso! ¡Disfrútelo! Ahí está, Marino, disfrútalo ahí. Cógelo ahí. Más cerca, pay. Más cerca. Mira cómo se ve, mire. Mire cómo se ve de ese lado, mire, mire, mire cómo se ve de ese lado. ¿Quiere que se lo diga? Delicioso. Y yo lo voy a dejar ahí tranquilo. Señores, disfrútelo. Qué bueno está. Disfrútelo. Aprendió a hacerlo aquí en la cocina de Wandy. Bueno, bonito, barato y bendecido. Gracias por su sintonía. Gracias por hacernos el dueño del sabor dominicano de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por el Canal 4 y, por supuesto, Super Canal Caribe para todos los Estados Unidos. Bendiciones y hasta mañana.